Hace pocos días, hace un par de meses, perdón, o un poco más, Sandra Russo escribió un libro, la biografía oficial de Cristina Fernández de Kirchner. ¿La biografía de Cristina? Sí. No la biografía, pero bueno, la historia de la vida, que de alguna manera es la biografía, pero autorizada de Cristina. Bueno, hoy Cristina Fernández, según los medios, ha frenado otro libro de la saga que estaba escribiendo Sandra Russo, ¿Sobre quién? Máximo Kirchner. Pero que era un libro de 10 páginas. Sí. Cortito. Muy, sí, con toda la obra de Máximo Kirchner, aparentemente había un tema de Voy a hacer extensión. una revista, ¿no? Un libro de cuentos. Sí. O la otra es entregarlo como fascículo. Entregás el primer fascículo y después decís, bueno, seguí continuo. No es la manera. Bueno, pero se suspendió justamente porque había faltaban las hojas, ¿no? Es que, a ver, me parece que la idea de Cristina es. Dejémonos crecer un poco más, que se No, haga debe más haber una. mucho más en Máximo. Lo que pasa es que si Máximo es lo que conocemos, no es Máximo. O sea. Debe haber una vida subterránea, una obra subterránea. Yo creo que en algún momento van a aparecer tomos y tomos escritos. Bueno, es una exageración, sí, pero Bueno, sí, un volumen. escritos de Máximo Kirchner ¿Escribe Máximo Kirchner? sobre política, mi intuición. ¿Pero publicó un libro o No, algo? todavía No, no, no. ah. Pero digamos, ¿a qué se dedicó? ¿Cobrar tres alquileres cuánto le No, llevó? ¿cómo tres alquileres? Cuatro No, días. no, pero no es que Y cobra encima el inquilino le hace alquileres. una transferencia No, y él le dice al asistente contable hacer el no, recibo. estás subestimando la labor que tiene, está ¿Cuál es? sosteniendo, y bueno, está sosteniendo la fortuna de los Kirchner. Administrar semejante cantidad de dinero, sí, creo que se ocupa él. Sabés que te equivocás ahí, perdés de a millones. No, no, no son tres alquileres, Carlos. Ahora, no sé si es muy divertido escribir una biografía de una persona que administra plata. Bueno, pero puede ser atractivo. O sea, Ah, se decir dónde, despertó esa claro. mañana y pensó, Gómez viene con 5 días de atraso. ¿Cómo 5 días de atraso? ¿De que el pago del alquiler? Y la llama la madre y le dice, le aplicamos punitorios. Bueno, hasta acá llegamos.